Bienvenidos amigos a otro programa de El Pato Televisión. Hoy continuamos pescando en Arocena, provincia de Santa Fe. Y fuimos hasta Santa Elena para el lanzamiento de la temporada de la pesca del dorado. Cumplí tu sueño dorado de cazar en Sudáfrica con Shakawa Hunting Safaris. Servicio completo. Nuevo representante exclusivo en Argentina, Gustavo Curaba. África a tu alcance. WhatsApp 341-675-0478. La gran fiesta de pesca santafesina te espera. 27 y 28 de septiembre. Primer encuentro pescando en Santa Fe. Pesca embarcada de surubí y patí con devolución. Más de 15 millones de pesos en premios. Consultas 342-528-1975. Invitan. La Dirección de Turismo de la ciudad de Santa Elena realizó el lanzamiento de la temporada de pesca de dorados en diferentes estilos y nosotros estuvimos presentes con el fin de relevar sus cuantiosos pesqueros. Amigos de Pato Televisión, estamos en Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Hemos venido acá en el anticipo de una nueva temporada de pesca de dorados. Así que va a ser la gente de turismo seguramente una presentación y nosotros estamos acá para relevar este pesquero que, bueno, por supuesto, la incógnita es pescar dorados, ¿no? Había muy buena cantidad seguramente en estos días y vamos a ver si hoy tenemos suerte, Mario. El día está pinta hermoso, frío, mucho frío. Estamos a mediados de julio, arranque de lo que es la temporada de pesca dorado acá en el sector del Paraná Medio y Santa Elena. Lo festeja de esta manera, nos invitaron para poder relevar un poquito, como decía Hugo, así que vamos a salir a navegar y a disfrutar. Bueno, bueno, gente, estamos en Santa Elena, by casting. Veníamos tirando en la costa esta que está preciosa para los dorados y no nos querían picar, che. Y dijo Mario, lo bueno que cuando pique seguramente va a ser de lindo tamaño. Mirá, lindo dorado, abriendo la temporada de pesca de Santa Elena. Qué lindo, miren lo que es el lugar, es precioso la cantidad de palo que hay. Y acá estamos, con un señuelo. Un FK de by casting, paleta 2, que siempre nos da alguna recompensa. Estamos con Esteban acompañándonos acá. Tenme la caña, ¿no? Y ahí está, sí señor. Mira, hermoso dorado, de una potencia cuando tomó. Impresionante. Bueno, ahí está el señuelo.
en FK. Espectacular, ¿eh? Bueno, te sacamos el señuelito y hacemos una foto, ¿eh? Fantástico, Santa Elena, abriendo la temporada de pesca de dorados. Bueno, amigos, tan frío, apenas se mueve el dorado. Tan frío, el agua está fresca todavía, tenemos un viento norte que nos está afectando un poco. Pero bueno. Vamos, sí señor, sí señor. Agradecer a Esteban, que nos está acompañando. Esteban Lengler, que está con hambre, le está comiendo unos bizcochos ahora. Juguito de sardino. Un fenómeno. Marito Andrea, que está filmando ahora. Bueno, la mañana recién comienza lo que decíamos. Seguramente cuando pegue un poquito más el sol, caliente un poco, se van a empezar a activar porque vimos ahí en los bancos mucha actividad de sábalo. Y los dorados atrás seguramente en algún momento van a entrar a cazar, ¿eh? Por ahora, el primero de la mañana, entre los palos, by casting, Santa Elena. Espectacular. Bueno. Bueno, dorado, Santa Elena, ahí va. Ese. Sí, señor. Sí, señor. Dura la mañana, ¿eh? Dura la mañana. Mucho viento norte. Vamos a sacar unos palos que estaban en este desplayado. Y ahí estaba el señor, ¿eh? Muy bien, muy lindo. Excelente. Santa Elena, mucho viento, ustedes pueden ver en la cámara, sentir en la cámara el viento fuerte. No nos sacamos la campera en todo el día, mucho frío. Buscamos en la zona de piedras, hay una muy buena zona de piedra acá en Santa Elena, pero no. Volvimos a los palos y ahí están. El lugar donde están los dorados cazando. Ahí está, mirá. Qué lindo doradito. Espectacular. Como decíamos, están bastante duros para tomar. Pero bueno, rascándolos, buscándolos a los palos. Están ahí, Ahí está un Don KB. Color verdecito. Bastante batallas ganadas. Y una más, en este caso. Con este doradito acá, Santa Elena. Excelente. Bueno, amigos, otro más. Excelente. Bárbaro, los dorados. Muy parejitos los tamaños. Ahí está, sí señor, sí señor. Bueno, vamos a ver, estamos llegando al mediodía. Al mediodía vamos a hacer una parada técnica. Vamos a hablar con Karina Spahn, con la gente de turismo de acá de Santa Elena, porque bueno, comienza una temporada linda de pesca. Y bueno, hoy nos tocó un día con mucho viento norte. Sabemos que el viento norte por ahí plancha un poco el pique. Pero así todo, cada tanto en los palitos le estamos sacando uno o dos dorados. Seguimos probando. Vengan acá a disfrutar de la pesca en este tramo del Paraná Medio que está espectacular. ¡Vamos! Al mediodía, Karina Spahn, directora de turismo de Santa Elena, junto a todo el equipo de trabajo, realizaron la presentación oficial de la temporada de pesca del Dorado. Bueno, nos encontramos acá en Santa Elena, Entre Ríos. Mi nombre es Karina Spahn, yo soy la directora de turismo de la ciudad de Santa Elena y justamente estoy acompañada por guías y prestadores de servicios turísticos de nuestra ciudad en este importante evento y esta jornada que es el lanzamiento de la temporada de dorados en nuestra ciudad. Así que los invitamos a todos a que vengan a pescar, a que vengan a disfrutar, a que vengan a compartir en familia y con amigos de nuestro río, de nuestra naturaleza. Amigos del Pato Televisión, estamos en Santa Elena con la directora de turismo dando el puntapié inicial a una nueva temporada de pesca dorado. Así es, bueno, hemos tomado como iniciativa este año poder hacer este lanzamiento de la temporada de la pesca de dorados. Estamos en un momento muy importante y donde justamente el pique está y el dorado está. Entonces nos parecía propicio poder hacer esto que hace un tiempo lo veníamos pensando y poder hacerlo hoy. Entonces, invitando a la gente a que venga, que la temporada de dorados está en su pleno auge. Está muy buena la temporada, el río está bajo, tenemos unas condiciones realmente espectacular y cada vez que visito tu Santa Elena siempre la encuentro prolija, así que es una excelente oportunidad
oportunidad para que vengan a disfrutar de la pesca deportiva y de la ciudad también. De la ciudad y con todas las propuestas y las distintas actividades que tenemos justamente para poder disfrutar de nuestra ciudad, ya sea de la costanera, del camping, del museo y archivo histórico, de los paseos en bici, paseos en lancha, la pesca deportiva con las distintas prestaciones de guías justamente y de alquileres de embarcaciones que tenemos en nuestra ciudad, que son los que prestan ese servicio. Después también tenemos distintos circuitos en nuestra ciudad que combinan historia con naturaleza, los emprendedores, artesanos, así que hay varias cosas y la ciudad misma que está cada vez más linda, pintoresca y más renovada. Muchísimas actividades para que usted pueda venir con la familia, pueda venir con amigos, disfrute del río, disfrute de los dorados y disfrute de una ciudad con un montón de atractivos. Cari, un millón de gracias por la invitación y bueno, a la gente, a ustedes los invitamos a que se sumen. Vengan a Entre Ríos, vengan a Santa Elena, disfruten de esta ciudad y por supuesto con gente cálida como Karina, seguramente van a tener la mejor atención. Los esperamos en nuestras redes Turismo Santa Elena en Facebook e Instagram y si no en nuestra página www.turismosantaelena.com.ar. Ahí está. Seguimos intentando pesca de dorado, la modalidad de bike. Bueno, ahí está, es unas barrancas, aguas arriba de Santa Elena. Ahí están los doraditos presentes. De pequeño porte, algunos medianos, pero seguramente aquel que vaya a venir a visitar la localidad va a tener la oportunidad de dar con algún dorado de buen porte. Ahí está, fíjense cómo comió el señuelo. Excelente. Ahí está, fíjense, estamos utilizando bananitas de pala 1 y bueno, pero la toman perfectamente, doraditos que seguramente con el correr de los días, en la medida que vaya aumentando la temperatura, van a estar cada vez más presentes. Hay unos grandes bancos de sábalos y seguramente los predadores van a estar atrás de ellos. Le quitamos el anzuelo y devolvemos. Es un pequeñito, pero muy, muy enterito, Hay muy poca palometa. ¡Opa! Bueno, se fue como se tenía aquí, estaba con toda la vitalidad. Muy poca palometa, los dorados salen bien, las aletas, ninguna comida. Sinceramente, muy dorados, muy, muy enteritos, muy perfectos. Así que seguimos probando, vale. Gracias, como siempre, por la invitación. ¡Mirá qué cachorrito, papá! ¡Mirá! ¡No! ¡Increíble! ¡Tremendo! ¡Mirá lo que es este bicho! ¡Pablito, mirá lo que es este bicho! Miren lo que es esta belleza. Reconquista, provincia de Santa Fe, Pirayú, excursiones. Zul, la más completa y variada línea para este verano. Remeras de pesca con y sin protección UV. Remeras para niño. Bermudas.
nueva línea de portatermos. Suri, ventas minoristas y mayoristas. Redes @suriaventura. Flounder te acompaña en tu deporte favorito con los mejores productos para pesca deportiva. Flounder, tu buen momento de pesca. Visita flounder.com.ar. La gran fiesta de pesca santafesina te espera. 27 y 28 de septiembre. Primer encuentro pescando en Santa Fe. Pesca embarcada de surubí y patí con devolución. Más de 15 millones de pesos en premios. Consultas 342-528-1975. Invitan. Para contratar internet más TV. Con Gigarred este verano tenés la mejor opción en contenidos y programación más internet de alta velocidad. Contrata ahora y arma tu pack ingresando en www.gigarred.com.ar. Estás para Gigarred. Auspicia Honda Motor de Argentina para su línea Honda Marín. Invitados por Miguel Moyano, fuimos en busca de los abundantes surubíes que cobijan los pesqueros de Arocena en la provincia de Santa Fe. Siguen los cachorros, ¿eh? Impresionante. Impresionante, Miguel, qué jornada que tenemos. Muy bueno, de diferentes tamaños, ¿eh? Todos los tamaños. Muy lindo. Qué planta lindo, ¿eh? Todas las potencias. Este es más chiquitito, pero hacen su pelea también. Sí, totalmente. Totalmente. Qué linda especie, ¿eh? Y debe ser una de las especies más golpeadas también que tenemos, sí, en el río, ¿eh? Lamentablemente, ¿por sí, qué? Esto hay que cuidarlo. Mira. La diversión que con esto. Mira, qué hermosura. Bueno, mira, este tiene algo en particular. Mira la mancha de esta blanca. Ajá. Es algo casual, mira. Esto vos sabés que lo surubí. Aunque parezcan todos iguales, no son todos iguales. Esta manchita, esa, ¿ves? Ajá. Es un surubí diferente a todos los otros. Exacto. Y más allá, la trompa se puede inclusive ver. ¿Ah? La trompita se puede que... Mirá vos. Bueno, acordate que espero vamos a sacar cuando sea más grande. Dale. Totalmente, ¿eh? Gracias. Ay, salió más a fondo, ¿eh? Bueno, la verdad que hemos tenido media jornada. Media jornada y ya mucho, ¿eh? Varios. A full, ¿eh? Mira. Un mini. Qué lindo. Se arrepintió porque picó, dejó. Picó, lo dejó y después se vino. Qué grande. Y no terminó de comer. Bueno, espectacular. Bueno, ya perdimos la cuenta de lo que hemos sacado. Íbamos a ir a almorzar y dijimos, vamos a terminar la pasada para aprovechar. Y siguen los cachorritos, ¿eh? ¡Vamos al agua! El futuro vamos de la pesca, ya. ¿Eh? Grande, Fabi. Buenísimo. Excelente. ¿Qué más pedir? Nada más. Tremendo. Tremenda jornada, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Miguel,
Volvimos. Vamos. Del mediodía. Seguimos. Picó lejos, lo que estabas diciendo. Sí. Están picando bastante lejos, bastante, ¿eh? Bastante lejos, sí, hay que darle. Para que no vaya picando tanto el plomo. Sí, vamos. Vale, Marcelo, ya vaya llegando, se enoja. Pa. ¡Uy, qué lindo churro! ¡Muy bueno! ¡Impresionante! Muy bueno, Miguel. Excelente. Mirá qué llevada que tiene. ¡Qué linda tarde! Bueno, la verdad que la jornada completa ha sido impresionante, con muchos piques. Mirá, se enoja. ¡Enójate! Se enoja lindo. Mirá cómo está. Muy bueno, Miguelo. Bueno, están tomando con todo, ¿eh? Morena. Firme, firme el pique. Muy firme, che. Muy bueno. Qué lindo cachorro. Excelente. Mira qué lindo el pique. ¡Oh! Muy bueno, Miguel. Impresionante. Impresionante. La pesca de cachorros. Narocena. A full. Muy bueno. Excelente, Miguel. Qué jornada, ¿eh? Bueno, impresionante. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Están invitados. Vengan a visitar la Rosena. Acá están los surubos. A full, ¿eh? Excelente. Excelente, miren. Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Muy bueno. Bueno. Siguen los surubos. Impresionante. ¡Epa! Se enojó, ¿eh? ¡Qué lindo, papá! ¡Espectacular! Muy bueno. Están picando todo en una zona. Antes de llegar a la boya. Ahí están. Impresionante, ¿eh? Grande, Fabi. Excelente. Excelente, excelente. Pasito nomás. Qué lindo cachorro, qué lindo cachorro. Bueno, Fabi, excelente, ¿eh? Terrible la cachorreada que hay. Terrible. Impresionante, qué jornada, ¿eh? Buenísimo. Vamos. Buenísimo. El agua. Bravo. Excelente. Uf. Impresionante. Terrible. Terrible. Dale. Bueno. Doblete. De surubíes. Cerrando el día. Cerrando el día. Mirá qué, qué atardecer. Y ahí están, ¿eh? Atardecer en el Paraná. Y surubíes. Impresionante. Mirá, doblete. Para cerrar una jornada que fue impresionante. Impresionante. Miguel, ¿qué más, eh? ¿Qué más se puede pedir? Impresionante. Fabi. Terrible. Un día hermoso. Qué fantástica pesca. Miren lo que son estos cachorrines. Ah, tremendo. Tremendo, tremenda pesca. Bueno, lo levantamos y hacemos una fotito con el doblete. Bueno. Surubíes. Vamos. Al agua. Vamos. Excelente. Vamos, vamos. Doblete. Qué grande. Terrible, ¿eh? Y el sol para cerrar un día. Terrible, tremendo, Miguel. Tremendo, tremendo. ¿Cuántos piques tuvimos? No sé. Impresionante. Tremendo. Con una morena sacamos 4 surubíes. No. ¿Y Bobby? Terrible. ¿Sabe algo el tipo o no? Algo sabe, algo conoce. No sabe cocinarlo. Este sabe, no sabe cocinar. Qué grande. Migu. Bueno, impresionante, ¿eh? Miguel, la verdad, una jornada a puro pique, a puro surubí. Como siempre, la Rosena nunca nos falla. Con dorados, en este caso surubíes. Miren cómo están los cachorros. Qué linda pesca.
cachorros con mucha fuerza, bien potentes. Qué lindo. Baja el veril y ahí están, ¿eh? Es uno tras otro los piques. Qué lindo, qué lindo. Qué linda que está la pesca para aprovechar en el Paraná Medio, para aprovechar acá en la Lucena. Miren lo que es. Qué lindo surubí que estamos teniendo. A veces estamos esperando que pique otro para hacer un doblete. Ahí está. Vamos. Doblete. Lo que decíamos. Muy bueno. Miren lo que es esto. Hermoso. Tremendo, tremendo. Hermoso cómo está la pesca. Y acá el Fabi atrás. Con otro más. Aguantamos. Aguantamos para la foto, ¿eh? Mirá. Impresionante la pesca, tremenda pesca. Amigos, bueno, impresionante la pesca. Vamos a devolver estos cachorritos. Qué divino. Voy a contar la pesca. Dobletes, tripletes. Vaya, amigo. ¿Cómo están los surubíes, en Arocena? Nuestro amigo Miguel Moyano, Terrible, Miguelito. Una invitación para que vengan a disfrutar con la familia. Cuando se aclare el agua seguramente van a aparecer los dorados acá en el Paraná. Pero bueno, hoy hemos pasado una jornada increíble. No sé la cantidad de pique que hemos tenido. Está Abraham en la otra lancha, también con clientes y por supuesto pescando muy pero muy bien. Vengan a Arocena, provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? Una recomendación, excelente, ¿no? Excelente. Impresionante. Excelente. Bárbaro. De esta manera nos despedimos de Arocena y sus increíbles pesqueros, con la satisfacción de haber disfrutado una gran jornada de pesca. Gracias por acompañarnos. Esto fue El Pato Televisión.